El pasado 19 de julio, alrededor de las 8:30 horas se registró un sismo de 5.9 grados con epicentro en Huajuapan de León, Oaxaca. Tras el movimiento telúrico, usuarios de redes sociales manifestaron que no todos los altavoces de alerta sísmica se activaron o lo hicieron minutos después. Después de las denuncias, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, informó que se hará una revisión para determinar por qué no se replicó correctamente el alertamiento sísmico en 1.400 bocinas de las 12.354 con las que cuenta. Idris Rodríguez, director del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, de Ciudad de México, señaló que la reparación de las bocinas dañadas podría llevar hasta 2 semanas, y cuando esta concluyera se realizaría una prueba de audio. El próximo 6 de agosto darán inicio las pruebas de la alerta sísmica, y se llevarán a cabo el primer lunes de cada mes en punto de las 12 horas del mediodía. El próximo lunes iniciarán las pruebas de la alerta sísmica en la almohadilla https://t.co/z7npwmx0szpic.twitter.com/qgdtgtq6nf, El Universal, @El Universal. MX, August 4, 2018 según informó SDP Noticias. El sonido que emitirán las cámaras con bocinas no será el oficial cuando se avisa de un sismo. Este podrá ser identificable porque se especificará que se trata de una prueba de audio. Entretanto, si alguna de las alertas no se escucha, las autoridades pidieron que se reporte a la cuenta de Twitter del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la Ciudad de México, C5, a la de Locatel o a su número telefónico 5658-1111, con el número de identificación del poste. El lunes 6 de agosto a las 12:00 AM, el encargado del sistema de altavoces en la Ciudad de México, @C5-CDMX, realizará pruebas de sonido para verificar el correcto funcionamiento de todos los altavoces. No se utilizará el sonido oficial de la almohadilla alerta sísmica. pic.twitter.com/iotuscript, alerta sísmica SASMEX, @SASMEX, August 3, 2018 con información de SDP Noticias y Excelsior Foto, Mario Jasso /Cuarto Oscuro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.